Creo que es momento de marcharnos. No me agrada despedirme. No me gusta ver llorar a la gente. Nos vemos. Nos vemos. ¿Ese infeliz te dijo que nos iríamos por la mañana? Me alegra que él esté aquí. Sí, por supuesto. Yo me aseguraré de orar diario por él. Tú sabes que vamos a hacer todo lo posible para sacarte de ese lugar, ¿verdad? Sí, sé que al menos lo intentarás. Pero estoy preocupado por ti. ¿Qué te dije? Que te quedaras con los chicos. Que no salieras. Y si en verdad es muy necesario, puedes salir con Muge o con Kabruk. ¿Entendido? Entiendo, pero... Nada de peros, hija del embajador. No encontramos a Nehdet. Debes tener cuidado hasta que lo atrapen. De acuerdo. Bien. Es un trato. Gracias. Bueno, debo marcharme. Bien. La vida de mi hija queda en tus manos. Acepté que ataras el listón rojo. ¿Eh?
Dejé que lo ataras porque pensé que buscabas vincular nuestro destino. ¿En serio? Sí, ¿por qué te sorprende tanto? Yo soy una mujer que sigue las viejas costumbres. Por eso siempre saludo a todos mis mayores. Lo siento, pero para mí ese listón significaba algo completamente diferente. Pero ahora entiendo que nos criaron de manera distinta. ¿Por qué ahora? Eso ya quedó en el pasado. Quizás sigas encerrado en un año. No quiero que tu corazón sienta odio. Necesito aclarar las cosas antes de que te vayas. Al fin y al cabo, tú y yo somos padres. Acepto que ya te perdí. Y tú me has perdido a mí. Pero no quiero que olvides quién eres allá adentro, Sanjar. No me hagas esto. Quiero pensar que el hijo del campesino unió nuestras vidas para siempre cuando decidió atar el listón rojo ese día. No me hagas esto. Ya basta. Creo en el hombre honesto. Creo en ese hombre que alguna vez fue todo para mí. Ya basta. Creo en ese hombre inocente porque fue el amor de mi vida y porque él me enseñó cómo amar. Sé que ese hombre se encuentra dentro de ti. Estoy segura. Ya basta, por favor. Para nada soy inocente. ¿Qué? Soy un criminal, Nare. Robé ese dinero. Engañamos al municipio. Tomamos dinero que no era nuestro. Lo devolvimos, pero no importa. Qué paradoja. Tú no me creíste cuando yo era inocente. Pero yo te creí y tú resultaste ser culpable. Papá, ¿te piensas ir sin darme un abrazo? Melek, mi amor. Cuídate, hija, por favor.
Capítulo 7. Acércate, la comida ya está lista. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal, señores? ¡Vaya! No puedo creer lo que ven mis ojos. ¿De verdad son ustedes? ¡Sí, así es! ¿Tío deshonesto? No me llames de esa manera. Sabes que soy muy sensible. Vamos, no eres alguien que guarda resentimientos. Ven aquí. Hijo. Me alegra saber que estás bien. ¡Jedis! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Cómo te va, muchacho americano? ¿También gracias. Estarás en este hoyo? ¿A qué hoyo te refieres, tío? No estás hablando de Alcatraz, ¿o sí? Ya lo verán. Espero que no sea así. Hijo, déjame abrazarte. Te extrañé demasiado. Ay, tío. ¿Y cómo les va, chicos? ¿Cómo ha estado mi nieto? Ah, ya sabes lo que le gusta. Cabruca escribe, lee poemas y todo eso. ¿Bicolor? ¿Estás llorando? Ven para acá. ¿Qué te ocurre? Shh. Intenta relajarte, por favor. Esto a veces pasa. Esto no durará. ¿Dónde está la pequeña ave?
está arriba. Se quedó llorando en su habitación. ¿Vio a su padre antes de irse? Dime algo, ¿tú sabías que Sanjar se iría antes de decirle a todos? Lo sabías. ¿También sabías que era culpable? No lo es, Nari. Él me dijo que sí, Kabruk. Pero no lo es. Mi señor obtuvo lo que merecía. Te juro que yo lo hice. Robé ese dinero, Nari. Engañamos al municipio. Y obtuvimos nuestro merecido. Pero al final lo devolvimos. Sanjar dijo algo similar. Que era culpable y obtuvo lo que merecía. Quizás es verdad. Kabruk, tu señor estará en la corte. ¿Qué haces con esa mujer de territorio extranjero? Por favor, ve a despertar a Sanjar y a Yeris. Eso es imposible. ¿Qué significa imposible? No puedo porque despertaron hace horas. El juicio fue a las 8:30, no a las 12. Se despidieron de Nare y de Melek y se marcharon. ¿Qué? ¿Ellos se fueron? ¿Pero cómo? No, no es posible. No puede ser. ¡Señora Jalice! ¡Señora! Señores, escuchen. Sé que es extraño acompañar la pasta con pan, lo siento. Esta semana no pudimos comprar comida. Y no teníamos carne, ni siquiera un postre. Espero que no sea un problema. Por supuesto que no lo es. Además, ustedes nos invitaron. Muy amables. Ya nos encargaremos de la comida. A ver, dame un pedazo de pan. Muy bien. Lo abres así. Y lo rellenas. Ahora los tomates. ¿Por qué me ven así? ¿No les gusta cómo lo hago? Hijo, mírame. Sanjar, si ustedes dos están aquí, significa que algo anda muy mal. ¿Acaso están pagando ahora por aquello que hicieron hace 8 años? ¿Es por eso? Ah, esta es la parte donde dices te lo dije. Vamos, dilo, tío. No, jamás. ¿Saben por qué? Porque lo hicieron bien. Le dieron una lección que no olvidará al maldito de su padre. Sí. ¡Llegó el agua caliente! ¡Salgan! ¡Llegó el agua caliente! ¡Arriba! Llegó el agua caliente, muchachos. Ustedes quédense sentados aquí. Mientras yo iré a lavar toda mi ropa. ¿Les parece bien? Espero no sea un problema. No, para nada, tío deshonesto. Está bien. Ya estaremos aquí un tiempo, nada más. No queremos aburrirnos pronto. Una pregunta, tío. ¿Qué? ¿Con qué guardia puedo hacer una llamada? Ya sé con quién. Kemal es de nuestro pueblo. ¿Sabes quién es? Por supuesto que sí. ¿En este dormitorio? Sí, justo aquí. ¿Quieres que le avise? Claro. De acuerdo. ¿Eh?
¿A quién vas a llamar? Qué linda ave. Llamaré a Yaya. ¿Por qué? Rápido, denle su medicina. Llamamos al doctor, su presión no baja. Te lo agradezco. ¿Por qué se desmayó? ¿Tú por qué crees? Por culpa de nuestros hijos. Se fueron y solo se despidieron de Nare. Dame eso. Aléjate de mi suegra. No entiendo qué más planeas hacernos. Mira, no por el hecho de que te culpe, ya que tu hermano me atacó y ahora lo busca la policía, vayas a olvidarte de ser una buena persona conmigo. Tómalo si quieres. ¿Vas a preguntarle sobre Nekdet? ¿Para saber si lo atraparon o no? Ajá. ¿Qué cama quieres? Me da igual la que sea. Entonces tomaré la de arriba. Estamos aquí por mi papá, ¿verdad? ¿Por eso no me ves a los ojos? Te he visto a los ojos por 8 años y jamás te he dicho algo sobre tu padre. ¿Y entonces? Yedis, basta. Ya terminamos con todo. ¿Que no lo recuerdas? No es que termináramos con todo. De hecho, uno nunca podrá hacerlo. Por ejemplo, terminaste con Nare y el destino la trajo a tu vida. Terminaste las cosas conmigo y... Escúchame. No te atrevas a hablar de la hija del embajador. No me molestes más con tus estupideces. ¿Comprendes? Querías a la madre de mi hija. Tú querías estar con ella, ¿no es verdad? No seré tu socio otra vez. ¿Y tú no piensas que quería estar con Nare? Bien te dije que estaba enamorado. Dime por qué me fijaría en la pareja de mi socio. No busco problemas. ¿Hablas en serio? ¿Nunca buscas problemas? ¿Ah? Me sorprende tu cinismo. Con todos tus altibajos y tu gusto por arruinar todas las cosas. Supusiste que sería bueno involucrarse con ella, ¿verdad? ¿De qué hablas, Sanjar? Tú lo sabes. Te enamoraste de a quien le escribí una canción. Sanjar y Nare. ¡Demonios! Sé que te enamoraste de la hija del embajador. No hay nada más difícil, ¿verdad? Ah, y si te lograbas quedar con ella, ¿eh? Tú reescribirías toda la historia con el material literario que obtuviste del hijo del campesino. Vaya, vaya. Ya entiendo. Este es el nivel de dificultad que esperabas. Debe ser emocionante. No seas ridículo, de verdad. Jamás haría algo así. ¿Qué? ¿No hiciste lo mismo hace 8 años? Los Sisikli escondieron el testamento del señor Burhan a los Efeoglu por 70 años. ¿Y qué hiciste? ¿Ah? ¿Acaso no me vendiste tus secretos? Demasiadas acciones, ¿no? Demasiadas acciones. ¿Entonces soy culpable de que obtuvieras lo que tú merecías? No. Mira, no pienso matarte por ir tras la mujer que yo amo, sino por lo que hiciste hace 8 años. Muchas gracias. Le diste a los Efeoglu lo que les correspondía. ¿Por qué lo hiciste? Dímelo. ¿Ya te lo has preguntado? ¿Lo hiciste por mí? ¿O para fastidiar a tu padre? ¿Para que los Efeoglu vivieran en la mansión? ¿O para que los Sisikli dejaran esa mansión? Pregúntate eso a ti mismo.
Te ayudaré con tu cama. Veo que no puedes hacerlo solo. Sosténla. Sosténla. Conoce las reglas. Está bien, gracias. Sí, hola. Ah, ya, soy yo. ¿Sanjar? ¿Cómo estás, Sanjar? Estoy bien. ¿Y qué ha pasado? ¿Ya encontraron a Negdet? El hombre que contrató habló con la policía. Y nuestros hombres ya lo están buscando por todas partes. Kabruk ya avisó a los alrededores. Y yo también lo estoy buscando. Ya. Nare no puede ni debe irse sola. Si quiere hacerlo, no lo permitas, por favor. No te preocupes de eso, Sanjar. ¿Cómo está mi hija? Pues estaba durmiendo cuando me fui. Prefirió no levantarse. Señorita, tú tienes un pésimo hábito. Duermes demasiado. Es que duermo mucho cuando estoy triste. Para olvidar. ¿Y cómo están todos? ¿Mi madre cómo está? Ella se encuentra bien. Aunque no tan bien como lo está Nare. ¿A qué te refieres? Cuando te fuiste... Solamente te despediste de ella, Sanjar. Por eso se encuentra bien. Pero es que yo no me iba a despedir de ella, Yaya. Yedis le avisó, por desgracia. Hablando de eso, se me ocurrió una gran idea. ¿Recuerdas al hijo de Ilyas, el del café? Bueno, él trabajaba en el campo de olivos. Y siempre estaba despidiéndose, porque el pobre muchacho no era muy bueno, que digamos. Pero te agradaba. Ah, sí, ya lo recuerdo. Lo despedí el año pasado, ¿cierto? Sí, ese mismo. ¿Qué hay con él? Es que desde que lo despediste no ha regresado. Por ello supongo que debe estar en tu dormitorio, Sanjar. ¿Cómo? ¿Es uno de los chicos de Negdet? Así es. Probablemente conozca demasiado bien a Negdet y sepa mucho sobre él. Pienso que tú deberías hablar con él. Ya. No sabes cómo te lo agradezco, en serio. Tengo que colgar ahora. Qué mal. Lokman Yilmaz, lo apodan Loki. ¿En dónde está? Tuvo una pelea el otro día. Está en aislamiento. ¿Puedes sacarlo de ahí? Permíteme ayudarte. Sera, yo te ayudo. Yo puedo. Sera, está muy pesada, permíteme. Está bien, gracias, Kabruk. ¿Qué pasó? ¿A dónde van a ir? La tía Refika y mi suegra discutieron y no sabemos a dónde iremos. Ya no tenemos casa. ¿Y por qué discutieron? Sanjar y Yedi sí le robaron a la alcaldía. ¿Qué tontería dices? Ajá. ¿Sabías que la familia Isikli tomaron la herencia que nos correspondía? Ajá. Y por eso mi cuñado y Yedi fueron y robaron todo ese dinero de la alcaldía. Pero lo que dices no tiene algún sentido, Elvan. Explícate bien. Para mí tampoco tiene sentido. Es muy complicado. Kabruk sabe, pregúntale. Ellos le contaron todo a él. ¿En serio? Kabruk. ¿Ah? Incluso te lo contaron a ti, pero nadie me informa a mí. ¿Dónde está la señora Jalice? Ella no está aquí. ¿Qué
Señora Jalice, dígame qué está haciendo. ¿Por qué cierras la puerta? ¿Qué le importa? ¿A qué vino, señora? ¿Qué quiere? ¿Dónde está el dinero que guardaste en la caja fuerte de la marina? ¿Qué piensa hacer con ese dinero? Ese dinero es de mi hijo Sanjar y no te interesa. Dime dónde lo tienes. ¿Estás bien, Nare? Sí, estoy bien. Claro que no lo estás, Nare. Debimos ir primero al hospital antes que a la policía. ¿Y cómo le explicaríamos a la policía lo de las bolsas? Tú sigue conduciendo. Ya casi llegamos, tranquilízate. Aquí. Vengan por aquí. Vamos, muévanse. Oye, ¿y a ti qué te pasó? ¡Apresúrense! Ya vamos. Ya casi llegamos. Paul, Dudu, que no hay una caja fuerte. Ay, nena, te pido una disculpa. La caja fuerte está en nuestra casa de verano, lo lamento. Ay, ¿hablas en serio, Nare? ¿Por qué tendría una caja fuerte aquí, ¿eh? ¿Para guardar el salario de mi tía? Pues yo no creo que sea buena idea. ¿Vamos a guardar el dinero aquí e irnos? Es que ese Dudu no es nada personal, pero... Y la casa de mi madre era un lugar seguro para hacerlo. Está bien, además, la policía no vendrá a esta casa, aunque no estemos... tan seguras. También con Dudu tengo mis dudas. Puedo escucharlas, lo saben, ¿verdad? ¿Ah? Pero Muge tiene razón. Tampoco yo confiaría en mí misma. ¿Ah? ¿Viste? Ahí lo tienes. Incluso ella lo dijo. Pero yo sí confío en Dudu. La gente que habla claro es la más honesta. Y en mi opinión, Dudu es la persona más honesta que conozco. Por eso confío en ella. Pues eso es cierto, soy muy clara. No quiere cerrar. Saca el dinero de la bolsa y escóndelo entre las cosas. ¡Ay! No estoy entendiendo nada. Primero la policía se lleva a los muchachos. Luego tú llegas conduciendo un taxi. Traes a la hija del embajador en pésimo estado como si acabara de pelear en una guerra. Y a la hermana de Jedis, una demente psicóloga. Y guardan esa enorme cantidad de dinero en mi baúl. Esperen. ¿Será que me quedé dormida en el sofá y esto es una pesadilla? No es un sueño, es la realidad. ¿Es real? Entonces, cuéntenme todo desde el principio. Díganme, ¿por qué conducían un taxi y el chofer? Yo lo atropellé. Señora Jalice, perdón, pero no podré darle el dinero. Haré lo que sea que Sanjar y Jedis me pidan sin problema. ¿Te niegas a darme el dinero que le corresponde a mi hijo Sanjar? ¡Escúchame! No pude matarte esta mañana, pero te juro que ahora sí lo haré. ¿Dónde está el dinero? Señora Jalice, guarde silencio. Melik está durmiendo. ¿Quién demonios duerme al mediodía? ¡Ya despiértala! Hazlo de una vez porque ella vendrá con su abuela. ¿Qué? Vamos a marcharnos de este lugar. Y mi nieta vendrá conmigo. Mientras no esté su padre, la niña deberá estar con su abuela. A su maleta ahora mismo. Señora Jalice, mi hija se quedará conmigo. ¡Ábreme! ¡Abre la puerta! ¡Melek! ¡Levántate! ¡No me iré sin mi nieta! ¡Abre la puerta ahora! ¡La derribaré si no me abres! ¡Melek! ¡Mamá! Hermosa. Mi niña. No tengas miedo, sí. Ven acá. Tranquila. Melek, despierta. Vamos, hija. Despierta.
Derribaré la puerta si no me das a mi nieta, maldita infeliz. ¿Quiere tirar la puerta? ¿Por qué? Tranquila, mi amor. Tu abuela no puede hacer eso. Ella solo está gritando. No me iré de la mansión sin mi dinero y sin mi nieta. No me hagas derribar esta puerta. Elec, despierta ya, hija. Vendrás con tu abuela. Abre la puerta en este instante. Ábrela o te arrepentirás. Jalice. Jalice, ¿qué estás haciendo? Déjalas tranquilas. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo haría? Quédate con la hija del embajador. Y con nuestro dinero. Sí, y puedes gastarlo todo en lo que quieras. Ya me voy. No quiero volver a verte nunca. Veamos si todo Mugla se entera de que ustedes le han estado robando a los inocentes durante todos estos años. Y dime una cosa, ¿qué crees que pasará cuando todo el mundo sepa que fuiste tú quien contrató a Nick Dead? Dijiste. ¿Estás escuchando lo que me estás diciendo? Yo escucho perfectamente, Jalice. Y también veo muy bien, te lo aseguro. ¿Tú fuiste con la policía? Así es. ¿Pudieron hallar algo? Yo conozco todo sobre ti, Jalice. ¿Enviaste a alguien a que la golpeara? No digas estupideces. No me difames por amenazarte con decirle a todos sobre la herencia. Haz lo que quieras. Corre la voz si deseas, no me interesa. Pero no lo olvides. Yo también tengo cosas que decir. Y empezaré por contarle todo a Sanjar. ¿A dónde iremos? Pues no lo sé, Elba. Porque ya no tenemos un hogar. Y mucho menos amigos. No sé qué voy a hacer. Musin, ya está tu té. Bizimle çertik atmaya gelmiş. Aynı kuş da yatmaya gelmiş. Kader kurbanı olmaya gelmiş. Adamın dibi sadıçlar gelmiş. ¿Quién está cantando? Ah, es Loki. Ah, Loki, Loki. Biri Gediz, biri Sancar, adamın dibi sadıçlar. İki ortak, tek bir ocak, yemeğimiz bol olsun bak. Vaya, vaya. Parece que todos los criminales nos conocen. Sí, así parece. ¿Cómo estás? Me sentí mucho mejor en cuanto los vi, Gediz. ¿Qué tal, señor Sancar? ¿Usted me sacó del aislamiento? Efelerit,
Basta, no cantes. No debiste sacarlo del aislamiento. ¿Ok? ¿Necesitas fans? Permítame besarle la mano, señor. Lokman, no lo hagas, por favor. Señor, no me llame así. Lokman murió. Ahora todos aquí me llaman Loki. Trato de que los demás olviden a Lokman. No me diga que está casado, señor. ¿Cuándo se casó y con quién? No importa mi vida marital. Loki, nunca hiciste nada bien y tú lo sabes. Pero ahora te necesitamos. ¿Necesitan mi ayuda, de verdad? ¿Saben algo? Estuve varios días mirando a las paredes, totalmente solo. Lo único que hacía era golpearme contra ellas. Señor Sanjar. Si mi corazón olvida lo que hizo, mi sistema cardiovascular no lo va a hacer. Loki, haz oraciones más cortas, por favor. Además, el corazón está en ese sistema. Loki, buscamos a Negdet. No sé quién es ese. ¿Cómo que no sabes quién es? Tu cuñado, Negdet. Ya. En realidad, Negdet no es mi cuñado, Jedis. ¿Quién te dijo semejante cosa? Negdet es el hermano de mi esposa. Negdet es tu amigo, ¿me equivoco? Entonces, su esposa... ¿Es Menexe? El hermano de Menexe me hizo una mala jugada. Atacó a la madre de mi hija. ¿En dónde podemos hallarlo? ¿A la madre de su hija? Ay, qué tonto eres. Creímos que sabías algo sobre Negdet. ¿A quién acudió o a dónde fue? Le diré a mis amigos que lo busquen. Sí, haz eso. ¡Guardia! ¿Qué le ocurrió a ese chico? Qué raro. ¿Eh? Escúchame, si ese tal Loki solo finge buscar a Negdet, ¿qué tal si solo le va a advertir? No va a hacerlo. ¿Quieres una libreta para que nos comuniquemos por escrito? ¿Qué dices? ¿Seguiremos sin hablarnos el uno al otro? Escucha, Jedis. Ya te dije todo lo que te tenía que decir. Además, te recuerdo que tampoco quieres hablarme. No seas ridículo, ¿sí? Por favor. Negdet está libre. Tenemos problemas en común. ¿De qué problemas en común hablas, imbécil? Este es mi problema. ¡Es mío! Tú no conoces tus problemas y es por eso que no nos hablamos. ¡Entiéndelo! ¿Qué pasa aquí, muchachos? ¿Por qué están peleando? ¿Qué les ocurre? Tío deshonesto, no es nada. Ya, tío, calma. ¿Ah? ¿Qué pasó? Le pregunté a mi gente, señor Sanjar. Negdet está en casa de Clark Amil. Voy a acabar contigo, Negdet. ¿Qué va a hacer ahora? Justicia, Loki. Lo enviaremos a prisión. Y que tenga una larga condena. Si nosotros pagamos las consecuencias, él también debería. Te felicito, Loki. Gracias. Gracias. De lo que es capaz esta maldita rata. ¡Camil! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Camil! ¡No te escondas, compañero!
cobarde! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Abre la puerta, Camille! Un momento, aguarden, enseguida voy. ¡Ábreme ya! Dime por qué tardaste tanto en abrir. ¿Dónde está Negdet? ¿Estás loco, Yaya? Negdet no está en mi casa. ¿Negdet? ¿Yaya? ¿A dónde te fuiste? Negdet, ¿eh? ¿Dónde te habías metido, desgraciado infeliz? ¿Dónde estabas? ¿A dónde te fuiste? No somos familia, ya, ya no lo hagas. Justo en eso debiste pensar antes de matar a mi cuñada. Oye, Cabruk. ¿Qué? ¿Cómo evitaste que este animal escapara? Solo hice esto. Ah. Y fingí que era una pistola. Cuidado con eso, no es un juguete. Ya, ya, haz lo que quieras. Golpea más hasta matarme si quieres. Ay, por favor, ¿por qué haría algo como eso, Negdet? Dime, ¿por qué querría acabar contigo de esta manera? Escucha, pronto llegará la gendarmería y te llevarán a prisión. ¿No es verdad, Cabruk? ¿La gendarmería? Ajá. Gendarmería. Señor Sanjar, ingresaron a Negdet. Salió en las noticias. Qué mal. ¿Será posible que lo envíen a este dormitorio? Señor Sanjar, no se aproveche de mi autoridad. Solo es un favor, qué mal. Después de todo, es el hermano de mi esposa. Es parte de mi familia. ¿Verdad que no habrá problema, qué mal? Ya basta. No seas así, qué mal. Hay muchas camas vacías, ¿lo ves? Dije que no, señor. Qué mal. ¿No soy el padrino de tu hijo? ¿Sí me vas a ayudar? Ha hecho cosas buenas por nosotros, señor. No te lo pido como un favor a cambio. Solo tráeme a Negdet aquí. Quiero que me mire en los ojos y me diga por qué atacó a la madre de mi hija. Pero no debe haber conflictos. No lo sabrá, qué mal. Hablaremos, ¿verdad, Sanjar? Ah, sí, así es, solo hablaremos. De acuerdo, pero ya no me pida más favores. Este será el último. No hagamos promesas que no podamos cumplir. Increíble, ven, lo lograste. Para acá, Loki, ven. Déjame abrazarte. Eres el mejor, ¿lo sabes? ¿Pero por qué soy el mejor, señor? Y aún lo preguntas, hijo. ¿Has traído a prisión al hombre que atacó a su amada mujer? Te felicito, hijo. Muy bien, propongo que todos celebremos con té, ¿eh? Cierto. Festejemos que Negdet está preso. Ya no hay de qué preocuparse. No me hagas golpearte. Oye, hijo, ella ya está a salvo. ¿Por qué sigues discutiendo? Negdet ya está preso. Supongo que tienes razón. Yanmış kanıyor alacanı nefesi. Sefirin kızı eyvah. Bağrındasız eyvallah. Sen bir kızı eyvah. Alnımda yaz eyvallah. Yürük dağın karadır. Efem sevda kanatır. Alacanı nefesi. Alacanı nefesi, alaca kuş uçuyor, al boyanmış kanıyor alacanı nefesi. Alaca kuş uçtun mu, efendim pişman oldun mu alacanı nefesi?
Voy a matarte, infeliz. Voy a matarte. Sanjar, déjalo. ¡Basta! ¿Y a ti qué rayos te pasa? El señor olvidó que su amada se casó con alguien más. Creí que no le importaría. ¡Eres un sinvergüenza! ¡Sanjar! ¡Sanjar! ¡Ya! ¡Es suficiente! ¡Basta! ¡Cálmate! ¿Por qué te exaltas, eh? ¿Vas a pelear por una canción? ¡No lo vale! ¿No vale qué, ah? ¿Como tú, que no vales nada? ¡No vales nada! ¡No vales nada! ¡Ya sabes tú por qué! ¡No vales absolutamente nada! ¡Nada! ¿Por qué pelean, eh? ¿Qué es lo que les pasa? Es que Loki me hizo perder la cabeza. ¡Ay, no! ¡Ustedes me volverán loco! ¡Ustedes dos! ¡Como si no lo notara! ¿Creen que engañan al Gran Musín? ¿Creen que pueden mentirle al tío deshonesto? ¿Eh? ¿Me vieron la cara de idiota o qué? ¡Yo no nací ayer! ¿Entendieron? ¿Me entendieron? Estás arrepentido, si no, no te habrías alterado. ¡Ay, ya cállate! Es muy difícil hallar a alguien con quien hablar a esta edad. Sí, claro que lo es. ¿Y ustedes? Siendo tan jóvenes, solo destruyen su amistad. Será mejor que no te involucres. Ajá. No, no lo haré. No me voy a meter. Pero escuchen esto. Ustedes saldrán de aquí y harán lo que quieran. Peleen como bestias o caminen como borregos. No me importa. Pero cuando regresen a este lugar, van a prometer que se van a comportar como lo que son, como verdaderos hombres. ¿Les quedó claro? ¡Vamos! ¿Qué esperan? Oye, Cuneyt. Canta una canción. ¡Hazlo! Te escuchamos. ¡Ah! Mahpushane içinde yanıyor gazlar. Mahpushane içinde yanıyor gazlar. Bayramdan bayrama canım, aman çalınır sazlar. Bayramdan bayrama da canım, aman çalınır sazlar. Kimin annesi ağlar, kimine kızlar. Böyle de düştüm zindana, yanar yanar ağlarım. Demirde parmaklıktan canım, bakar döner ahlarım. Caminamos una hora más y regresamos. Sí, y nos comportaremos como hombres. Considerando el tiempo invertido, será una gran actuación. Oiga, señor Sanjar, ¿busca ganar un premio? ¿Qué? Idiota. Por días, tú me hiciste la vida imposible. Pero le crees al imbécil de aquí sin siquiera dudarlo. ¿Qué hombre tan extraño eres? Mira, yo no confío en ti, ni en la hija del embajador. Y mucho menos en aquí. ¿Ah? No confías en Ari y la haces pagar. No confías en mí y me haces pagar. No confías en aquí ni qué es lo que harás. Podría ser que su castigo sea el peor de todos.
¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Fue antes o fue ahora? ¿Por qué no hablas? Eres un infeliz, Anjar. Está bien, amigo. No confías en Akin. ¿Y por qué echaste a Nare de tu casa? Yetis, no estoy de humor. Ah, fue dura contigo. A mí no me mientas, Anjar. Le creíste a Akin. No creo en ninguna persona. Como digas, es asunto tuyo. Sanjar Efeoglu. Duda. Yeti, silencio. ¿Qué vamos a hacer contigo, Sanjar? No le crees a tu amada ni a tu mejor amigo. Pero tú sí crees, ¿no es así? ¿No es así? Una persona te contó una historia. Fue la hija del embajador y creíste en ella. En el pasado ya he escuchado miles de historias, ¿lo sabías? Escucha. Voy a contarte una historia, querido Yedis. ¿Quieres escucharla? Bien. Bien, érase una vez un niño demasiado pobre. Ese niño conoció a una niña que era tan hermosa al igual que un hada. Dime algo, Yedis. ¿Acaso conoces la leyenda sobre el hijo del aparcero y la hija del embajador? ¿Sabes lo que es enamorarse de una preciosa hada? Era un niño, Yedis. Veía 12 días al año. Estaba enamorado de ella. Nuestro amor creció al igual que nosotros. En ese entonces no entendí por qué estaba enamorada y me amaba. Yo ni siquiera tenía dinero para comprarle té. Era la hija del embajador. Podía conquistar el mundo si así lo quería. ¿Te das cuenta? Yo no tenía mucho dinero, pero me amaba, amigo. Escúchame, yo soy igual que los extranjeros, ¿sabes? Yo no me arrodillo aunque fuera una propuesta. Solo me arrodillo cuando estoy imitando a Seibek. Tampoco tengo una argolla ni dinero para comprarla. Pero algún día lo haré. Concha sea nuestra argolla. Cada quien conservará una mitad. Hicimos un par de argollas de compromiso con las conchas de mar. Lo recuerdo muy bien. Pero luego me traicionó. Y me dije, hijo del aparcero, ni para un té tienes dinero. ¿Por qué te querría? Ella trató de decírtelo. Sí, pero no la escuché. Yo estaba demasiado enfadado. No la escuché, fui un estúpido. Y Kabruk me contó una historia diferente. Él dijo que saltó de un risco, que se convirtió en un ave y que se fue. Yo fui para verla, pero no estaba. Y si saltó, ¿dónde estaba? ¿Eh? ¿Dónde estaba? Iba a abrazar su cuerpo sin vida, pero ella no estaba en ese lugar.
No tenía teléfono celular. Le llamé a Kim y me contó algo diferente. Me dijo que se fue con alguien de vacaciones, pero yo no le creí ni una sola palabra. No le creí a ninguna persona. Estuve trabajando como una bestia durante un año para comprar el boleto, para pagar el pasaporte. Trabajé muy duro para poder ir a verla hasta Montenegro. ¿Y la viste? Me fue imposible. Al parecer estaba viviendo en Suiza con su novio. Sí, ya estaba con alguien más. Vivía muy feliz con otra persona. Por favor, ¿cómo que parecer? Otra historia contada por aquí. Pero tampoco le creí. Le llamé a Nare. ¿Y sabes quién me respondió? ¿Quién? Su novio. No puede ser. No eran mentiras. No era una historia, era real. Lo escuché con mis propios oídos. La hija del embajador le preguntó a ese hombre, ¿quién es, mi amor? Era su voz, te lo juro, yo la escuché. Nos encontramos en Estambul. Yo regresaba de Estados Unidos porque mi abuelo se estaba muriendo. ¿Lo recuerdas? Te vi muy mal en el aeropuerto. Te sentías triste. No lo entiendo, Yedis. Ahora que escuchaste mi historia, ¿estarías dispuesto a creer en ella? Solo habías escuchado una historia. Y ahora comprendo que todas las leyendas son falsas. Y si un hombre no cree en una leyenda, ¿entonces en qué puede creer? Yavur sinem koyanım
arkadaşlar uykularda uyansın. Uzun olun gemileri dinleyin. Ah çatalım.